Pero aquí es la excepción, ya que la luz aquí sí le hace justicia, ya que si se fijan, la camisa es traslúcida, vean. Estoy pasando mi dedo por detrás y se pone más oscuro. Lo estoy moviendo y pueden verlo. Eso es porque lo que viene siendo el tronco, el pecho y la espalda de Goku es traslúcido, no está totalmente, pues técnicamente es hueco. No es todo el plástico así grueso como este, es traslúcido. Eso fue algo que me gustó y lo hace ver mucho mejor. No sé ustedes, a que fuera una playera simplemente azul como tal, de plástico azul o pintada. Creo que eso le da puntos. Sí, aquí sí se presume la luz, vean. Me gusta más este, como saben, estas figuras que tienen luz tienen hasta tres cambios de luz. Y aquí esa es la que a mí me gusta ponerle, que es la que, pues técnicamente es la primera cuando le aprietas, que es un color azul y verde, pero el verde casi no se nota, es lo que me gusta, ya que el azul en esta figura se presume mucho. Y más que nada por la playera traslúcida se ve mucho mejor. Vean eso. Vamos a apagarla. Bueno, les voy a enseñar los otros cambios. Tiene uno, dos, que este es como que más pausado. Pero vean, dos y el tercero, que es este, que este todavía más lento, pero este no me gusta tanto, ya que está como que muy alocado y hasta esta cosa parece más un adorno para arbolito de Navidad que una figura, así que por eso prefiero tenerla así o ponerle el cambio uno. Así que ahora veamos las articulaciones. Tiene articulaciones básicas, las cuales comparten al menos estos dos, Black Goku y Goku, que debo destacar que es un repintado este de aquel. Es la misma figura, pero yo la compré porque me gustó inclusive esta de Black, que las mostraré un poco más adelante su propio review. Bueno, articulaciones, 360 en cabeza, 360 en ambas extremidades, en ambos brazos. Un punto de articulación en los codos, que la verdad, como ya dije, esta articulación me gusta bastante, ya que hace ver a las figuras bastante amenazadoras, con pose de cubriéndose o para dar puñetazos. Tiene 360 en la cadera, o las piernas, como gustes decirle, es una simple unión de cadera y piernas. Así que pues, eso es más dependiendo de cómo veas tú. Hasta ahí llega lo que vendría siendo la patada. Como pueden ver. Y la articulación especial de esta figura, que me encantó, la verdad. Que de hecho estas les faltaba tener esa, y esta es como la evolución, diría, de aquella, de esta figura, que es este punto de articulación en la rodilla, que a muchos se les hará muy simple y hasta dirán, por favor, ¿es en serio? Solo por eso te impresionas. Pero es que de verdad, amigos, si conoces el bootleg mexicano, sabrás que en los viejos tiempos era muy básico, o sea, a veces ni siquiera tenían articuladas las piernas de aquí, simplemente estaba estático toda esta zona. Y movía solo el 360 la cabeza y la cadera. Y los brazos así tiesos. No tenían esto. Así que pues para alguien que ha comprado bootleg como lo soy yo desde niño. Desde niño he consumido el bootleg mexicano. Vaya que este tipo de articulaciones me encantan. Y la verdad es una gran experiencia ver cómo va evolucionando las figuras mexicanas o bootleg mexicano. De Dragon Ball y de otras. De hecho esto me hace preguntar cuántas veces he dicho mexicano, bootleg mexicano. Bueno, intentaré decirlo menos para hacerlo menos repetitivo. Y pues bueno, ya vieron esas articulaciones, ahora veamos los detalles. Que me encantó que tiene rasgaduras en todo el pantalón, en las dos piernas. Incluso hasta está sombreado, no sé si se alcanza a apreciar eso, ya que de hecho no he grabado porque esta cámara que uso tiene menos definición que la que tenía antes, ya que la otra tuvo un problema y estoy en eso de repararla, pero aún la tengo ahí. Y pues esta cámara se ve un poco menos mejor, pero no me quise esperar más, además de que quería grabar varios videos y pues aquí tienen, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver que es un sombreado naranja más oscuro, tirándole a rojo. Aquí también lo tiene. Inclusive en la otra pierna también tiene sombreado y rasgaduras, si pueden ver. Vean, eso me encantó, la verdad. Tiene muy buen detalle, muy buenas articulaciones. El plástico es duro, puedes jugar a gusto con ella si eres
un niño, bueno, porque yo técnicamente ya soy un adulto, yo ya no juego con figuras, ya solo las colecciono por hobby porque se ven muy geniales, aunque de repente sí es curioso cuando las agarras disque jugando. Pero sinceramente, si eres un niño y te gusta Dragon Ball, amiguito, esta es tu mejor opción para coleccionar y tener figuras, de verdad están muy geniales y te van a durar años, de verdad. Inclusive ahorita les voy a mostrar mi colección que tengo de Dragon Ball Bootleg. Sirve de que me dicen cuáles les gustaría después. Y otra cosa, pues las botas no es algo exactamente de destacarse, pero están geniales. Queda bien con el personaje. Y esta cosa tenía tres cambios de cabeza. La que trae puesta, una de Dios Super Saiyan rojo y una de... ¿Cuál era? Ah, pues técnicamente es aquella de este Super Saiyajin Blue, que de hecho muchos dicen que ya está bien quemada, ¿cómo decirlo? Ya está muy usada, en cualquier bootleg te la dan. Y pues sí, técnicamente, qué mejor que no que te la den, pues es mejor tenerla, ¿no? Que de hecho muchos ya la tienen repetidas esa cabeza demasiado. Y pues yo también ya la tengo varias veces, ya pues con esta figura y aquella, ya la tengo dos veces. Y pues bueno, si se preguntan su precio, pues aquí está, esto me costó, no le he quitado la etiqueta, me costó 110 pesos, que de hecho lo máximo que la he visto es en 140, pero 110 se me hizo un precio bastante accesible y muy bueno. Y pues bueno, creo que diría que fácil, esta es la figura de Dragon Ball en general del bootleg que más me ha gustado a mí, de las que tengo yo, ya que he visto algunas otras, pero igual luego me pueden sorprender alguna mejor. Y creo que de verdad está muy difícil de que superen esta figura, aunque ya salió la otra versión con el pelo blanco, pero la verdad es que esto de la playera me encantó, las articulaciones, el color y todo, e inclusive eso de que pues ahora sí le queda la luz, que algo que se me hace muy genial también son los ojos, que no son solo grises, son de un color plateado, incluso brillan con la luz, ¿ven? Se refleja un poco la luz en el ojo, no sé si me entienden. Eso se me hace muy genial. Luego el pelo que tiene detalles grises y plateados. Eso está muy genial también. Y si se preguntan cuánto mide, esta cosa mide aproximadamente de los pies a la frente. Mide aproximadamente 20 centímetros y medio. Y si llegamos hasta la punta del cabello, llega hasta aproximadamente 23 centímetros y medio. Es una figura bastante alta y muy genial. Y en comparación con otras, pues aquí tenemos este, que es un Bills de la marca SH Figuarts. Pueden ver que sí está mucho más pequeño. Le llega apenas y llegando al hombro. Y si la comparamos con otra de bootleg mexicano, acá tenemos este Goku, que es como su anterior al que había. Y pues este sí está más alto, como pueden ver. No, es que este Goku se me quiere caer. Ahí pueden ver. Y pues mi recomendación es que lo compren, amigo. La verdad está muy genial esta figura. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en uno próximo. Hasta la próxima y cuídense.